tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Olivera para Vintage Holy Music. Hoy vamos a estar presentando este pedal de MXR, un Stereo Chorus que es de los 70, un pedal muy estéreo, muy hermoso, como lo estamos escuchando. Es de los primeros Chorus que aparecieron. MXR es una empresa fundada por Terry Sherwood y Keith Barr, que se conocieron, ellos eran estudiantes en Rochester, en New York, y empezaron, fundaron juntos Audio Service, que era un negocio en el que reparaban audio. Ellos reparaban equipos de música y otros aparatos en un sótano alquilado, y esa experiencia les llevó a armar finalmente MXR y empezar a hacer sus propios diseños con los efectos de los pedales. El primero que hicieron fue el Phase 90, que fue muy conocido, sobre todo porque después lo usó Van Halen. Van Halen creo que usaba el Phase 45, que era una versión un poco más suave. Y también existía la versión el Phase 100. Luego del Phase, rápidamente siguió la Distorsión Plus, el Dynacomp, el Blue Box y también este Chorus que ahora tengo en mis manos, que es tremendo. Pedal análogo estéreo, como lo pueden escuchar ustedes, no tiene LED como los primeros pedales de los 70. Tiene el tipo de escritura ya en bloque que le dicen. Estos primeros pedales vintage realmente son bellísimos. Ustedes pueden escuchar el audio que este pedal tiene. Ahora vamos a seguir disfrutándolo hasta el año 87. Tuvo vida MXR y luego fue adquirido por Jim Dunlop, y bueno, y ahí cambió un poco la historia. Así que la primera etapa, que es de principios de los 70 hasta el 84, es la más conocida y la más hermosa de MXR. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de este hermoso y dulcísimo chorus estéreo análogo de la firma MXR. Gracias.